Bueno, señores, aquí continuamos en la parte 11. Así que tenemos que rescatar, ayudar a nuestros amigos que están en problemas. Si yo me dejo. Coño, si odio falla tanto uno. Tengo que sacar el caquito ahí. Muerto. Cuidado, en el embarcadero. Bueno, tengo que llegar. ¡Mierda! ¡Fuego! ¡Fuego! Ok, es para allá que tenemos que ayudarlo, vamos. Necesitan apoyo. Wow, mira. Qué balcón más grande. Vamos, vamos. Vamos, cabrones. ¿No tenéis nada más? Vamos. Se retiran. Vamos a ayudar. Ay, la morenita, carajo. Reyes, ¿estás herida? Reyes. Gracias. De verdad, creía que no lo contaba. No hay ni rastro de ellos. ¿Qué ha pasado? Oh, shit. Se ha llevado a Sam mientras nos atacaban. La ha llevado otra vez con Matías. Debimos escuchar. Yo debí escuchar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, ¿has pero... ¿Has visto las tormentas? Atacan a cualquier cosa que se acerque. Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Roth. Tiene que destruir el cuerpo. Pase lo que pase aquí. La única forma de salir. Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. Bueno, no la llevarán. Veo feo. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Ese era un plan de contingencia. Sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas, te pido que confíes en mí. Confía en ella, carajo. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. Vamos allá, que nosotros somos pro player. Ok, ahora lleva la lancha. Torpedera arriba, arriba, hasta el monasterio. Vamos allá entonces. Chicos, tengo que llegar al monasterio. Lara, ¿pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No, pero deberías decírmelo. El alma de la antigua reina del sol está atrapada en un cuerpo. Su furia es lo que desata las tormentas. Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán. Ya. ¿Y para qué quiere Matías esa? No lo sé. Pasa experimento. Mira, ya sé que este plan es una locura. Sí, lo es. Pero ahora es lo único que tenemos. Adelante con él. Vamos a meter mano entonces. Excelente. Adelante. No. Necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a Borsa. ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean. Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como podáis. Pero no solo serán los Solari, habrá otros. Samuráis, la guardia de la tormenta. Mira, tenéis que disparar a cualquiera excepto a mí y a Sam. Pajarito. Pajarito. No es una despedida. No pienso despedirme. Te cubrimos las espaldas. Bueno, tenemos que hacer. Es el único plan que tenemos para rescatar a Sam. Ya loco. El alocao ese de Matías. Okay. Vamos a meter mano ahora.
Tenemos que lograr el salir de aquí, chicos. Cuando viene a ver, lo van a matar ya. Se encargan de proteger el monasterio. Esperan que la persona que nos ha traído a su nueva reina finalmente se la presente. Apuesto que lo engaña. Sí, claro, claro. Apuesto que lo engaña. Tú eras. Para coger tu premio, James. Lo va a engañar. ¿Qué está haciendo? Soy el doctor James Whitman. Vengo en son de paz. Os traigo a vuestra nueva reina. Vuestra reina. Sí, vuestra. Yo. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Ok, por ahí, por ahí. Let's go, let's go. Ok, vamos allá. Esta es la única entrada. Let's go. Aquí en secreto. Que eso te es. Antes de la protesta, ¿todavía protege a su reina después de tantos años? Para que se vayan. Si nos vieron, ya tú sabes. Vamos, vamos. Ok. Muy bien. Ush, ya. ¿Cuántos cadáveres? Joder, tío. Cadáveres por doquier. Rito ahí que están haciendo. Madre mía. Oh shit. Ay, 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 ay. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí, Dios mío? Papá y papá. Y si eso, si eso tigre me ve, mira. Me de perdido, no está. No. Sí, no sé si me llevo de eso nunca. No, no. A correr los leyes.
ahí. Son inmortales los tigres, parece. Creo que me está haciendo falta a mí. Lanzagranadas. Vamos a guardar aquí, a ver. La oración que he encontrado en el general decía que un alma en un cuerpo en descomposición era la causa de las tormentas. Sé que está hablando de la última reina del sol, pero no sé qué tiene que ver Gímico con todo esto. Otra habilidad nueva, yo creo que esta. Por algún motivo, Matías cree que Sam está relacionada con esto, y eso no es buena señal. Maldito Whitman, harías cualquier cosa por una historia. Sé que esa cámara ya Whitman murió. La respuesta, pero no va a ser fácil entrar. Está bien protegida por la guardia de la tormenta. Vamos arriba. Sé que debo hacer esto, pero tengo miedo de lo que pueda haber dentro. Pero vean que... Vamos allá. Creo que... A ver si logramos llegar lejos. Un poco de experiencia. Let's go. Uf. Mamma mía. Ufa. Vale, Jonah, ya viene. Colócate en ese cañón. Cubro este lado. Dame los objetivos. Vamos, cabrones. Cuidado, a tu derecha. Los tigres son peligrosos, ¿eh? ¡Dispara! ¡Que no se acerquen! Solares, uff. Tenemos que rescatar a Sam nuevamente. ¡Oh, madre! Otra vez en el suelo. ¡Uy! Cuidado con los tigres. Bueno. Llegó el ultra violento. Un grandulón. Wow. No lo provoque así, ¿no? Esos tigres no cogen esa. Loco que tiro uno ahí para darle un bombazo. Vamos a un puente para acá. Oh shit, wey. Hay que plomearlo. Oh, ¿están de tu venido, papá? Player que hay aquí. Vamos, carga. Hay uno viene por aquí, otro por aquí. Okay, combinación de pistola y escopeta. Vamos allá. Pisa, pisa. Por ahí quiere morirse. Ay, 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 ay. Tú verás. ¿Dónde cogió? Un malo que te mandaron.
heriste sí, pero... Tigre que... Fuera. Tu cae escopetazo, ahora viene. Del mundo. Pan Cuba, pan Cuba. Paloma. Que vengan más, que vengan más. Estoy esperando aquí. ¿Dónde están? Allá vienen. Hola.
atrás. Vaina de fuego, falta. Muy bien. Vamos arriba. Vamos a pasarlo. Por allá. Ok. Punto de experiencia. Muy bien. Vamos. Excelente. Ay. Otro audio puzzle. A ver si me acuerdo cómo es. Sí, hay que hacer. Hay que haber otra por aquí, a ver. Ok, hay que abrir esto. Vamos arriba. Ok. Uf, una carnicería que había aquí. Carnicería. Domicilios. Urben. ¿Qué es lo que había ahí abajo? Madre, un hoyo sin fondo. Un hoyo sin fondo. Vamos allá, vamos allá. Seguro que tengo que columpiarme por ahí. Seguro que sí. Y eso, ¿qué te muerto? Me voy a tumbar eso de ahí. Tenemos que subirlo. Hay que subirlo hasta arriba. Puede pasar por ahí. Vamos acá. Donde llegue. No. Excelente. Estas paredes son muy débiles. Si se hace muerto. El aparatico. Tenemos que romper eso ahí. Uy, espérate. Y desde aquí que tenemos que hacerlo. Vamos, vamos ya. Uno.
sube así. Hay que ver. Yo creo que si yo lo bajo. Sí, yo creo que se hace así. Estando bajito. Estos puzzles se pierde mucho tiempo aún. Muy bien, bien hecho, lo hicimos perfectamente. Ufa. Las reinas del sol. El ritual mediante el que la reina elige a su sucesora. La sacerdotisa elegida entra al monasterio. Recibe el poder y se convierte en la nueva reina. Así es. Un momento. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Vasija. No está transfiriendo el poder, está transfiriendo un alma. Todas y Matías lo que quiere es transferir. Químico. La primera y la última. El alma de ella a la muchacha, a Sam. Y ahora quieres a Sam. Pues no vas a conseguirla. Sam, un recipiente para el alma de la reina. Tengo que parar esta locura. Ok, por aquí primero. Mira eso. No, pero verdad. Por aquí, por aquí. Hostias. Ya lo podemos hacer. Vamos para allá entonces. Parte 13. Nos estamos acercando al final. Uf, fuego en todos los lados. Entonces,
escalar de nuevo. Let's go, let's go. Escaladeras y escaladeras. No. ¡No! Pero qué brutos. Tiene que volver para atrás. Qué brutos. Ahora me pasa lo mismo. Ok. Vamos allá. Vamos. ¿Cómo vamos a hablar de eso? Vamos a dejar un baile. ¿Dónde quedó Mateo? Ya. Lara, cuidado. Esos cabrones van en tu dirección. Hemos hecho todo lo posible por detenerlos. Mamma mía, mamma mía, mamma mía. Mira la lancha. No vuelvo. No vamos a irnos sin ti. Te esperaremos. Let's go. Tenemos que llegar allá arriba. Como sea. Vamos. Hostia. Thank you.
Ay, ay, ay. El episodio final. El loco. Tiene que acercar el señor. Ay, ay, ay. Qué grandulote.
pam, para. Sí, lo volvió, ¿no? Bueno, compadre. Atrás, que está guada. Puedo venir para acá, puedo venir para acá. Le pala, no te da. Todos ellos vienen. ¡Ah! Dale, así. Vamos a ver cómo le engaño. Ha muerto. Victoria. Let's go. Oh, shit. Vamos a llegar. El Matías. Toma. El papá tomó aquella de mí, ¿no? Toma. Pistolas duales. Adiós, adiós, Matías. Victoria. Tengo que clavarle la vaina a la tipa. Al fin logramos detener a Himiko. Sí.
Gracias, señor. Lara, ¿qué ha pasado? Estoy aquí. Tranquila, niña. Tranquila. Tranquila, mi niña. Ya te rescatamos, no te preocupes. Sabía que lo harías. Te hice una promesa. Pronto estarás en casa. Al fin salió el sol. Dice que después de la tormenta viene la calma. ¡Ahí está Lara! ¡Tiene a Sam! ¡Lo consiguió! Ay, ¿tú crees que Lara es una cuquica, no? Lo que ella promete lo hace. Creo que se pondrá bien. Lara es una mujer de promesas. ¿Qué ha pasado, Elena? Ya está. Ahora podemos irnos. Sí. Gracias. Vámonos cagando leches de aquí. Cagando leches. Gracias a Dios. He sido tan ciega, tan inocente. Durante años estuve resentida con mi padre. Dudé de él como los demás. Pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas. Ojalá pudiera decírselo ahora. Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas, pero la frontera entre mito y realidad es frágil y difusa. Debo encontrar respuestas. Qué bello horizonte. Triángulo del Dragón, sur de Japón. Día desconocido. 6:15 de la mañana. ¿Quieres algo? No sé muy bien qué te ha pasado en la isla, pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara, creo que es mejor que no lo sepa. En fin, pronto llegaremos. Sé que Lara va a seguir investigando. Muy bien. No voy a ir a casa. No voy a casa. Vamos así. Survivor is born. Un sobreviviente. Bueno, señores, y ahí hemos culminado el juego de Tomb Raider 2013. Juego desarrollado por Crystal Dynamics y otros más. Bien, señores, entonces aquí lo terminamos. Espero que les haya gustado. Y si quieren que juegue el Rise of the Tomb Raider, que es la continuación de este, para seguirlo subiendo en modo episódico, me lo dejan decir en los comentarios. Nos veremos en la próxima.